Desde el Ayuntamiento del Burgo consideramos que esta es una buena plataforma para unir fuerzas a favor de la igualdad. Además, así también podemos conocer las propuestas que hacen entidades tanto públicas como privadas. Nuestro ayuntamiento tiene departamento de igualdad desde hace casi una década y en vigencia tenemos nuestro segundo plan de igualdad. Desde la planificación de acciones para este año 2016 hemos querido darle prioridad al deporte femenino. Es una manera de visibilizar todos los avances y todos los retos que aún quedan por recorrer. Además, hemos organizado diferentes actividades para dar voz también a esas mujeres de nuestro municipio que son deportistas y de alrededores. Nos gustaría cambiarlo y decir hagamos igualdad, para seguir poniendo en el centro la necesidad de seguir trabajando en que haya más igualdad, sobre todo como referencia para la infancia y la juventud, ya que creemos que vivimos en un falso espejismo de igualdad y que tenemos que seguir trabajando en ello porque todavía quedan muchas cosas pendientes. Nos sentimos responsables y que tenemos una prioridad ética, social, sobre todo nosotros, instituciones, profesorado, familia, como para trabajar que somos modelos y referentes para la infancia y la juventud. Creemos que es importante que ellos haya una revisión de esos modelos que tienen ellos como referencia y al principio el cambio creo que tiene que ser primero en nosotros mismos.